hay un proyecto que siempre me ha fascinado, que me hubiera encantado haberlo realizado aquí, que es un proyecto que se realizó en el año 2017 y 2018 en la Fundación Cerezales y en el MUSAC. Se llamaba Región, los relatos. Era una exposición, resultado de 3 años de investigación, donde partiendo del libro de Volver a esa región de Benet, ¿no? Ese libro donde el entonces ingeniero y luego escritor mitificaba ese espacio natural, ese espacio humano que luego iba a estar cubierto por las aguas, ¿no? Es una investigación que, bueno, reflexionaba sobre la transformación del paisaje en España producto de estas grandes obras hidráulicas. Y en el caso concreto de la exposición se centraba en Riaño y en el Valle de Leones. La razón por la que me gustaba era porque era una exposición que trabaja mucho con nuestra idea de naturaleza simbólica. En un museo, más allá de ver un objeto natural como desde su acepción, digamos, geológica o física, es decir, esto es una montaña, esto es un lago, a nosotros nos interesa la naturaleza simbólica del paisaje, ¿no? Y todas esas connotaciones económicas, políticas y sociales que conlleva, ¿no? En el caso de la exposición de Región, la idea era haberla traído aquí al CEDAN y haberla, en cierta manera, adaptado a nuestro territorio, ¿no? Nosotros tuvimos nuestro caso Riaño, que fue el embalse de Mediano, que se hizo en el año 1979. Pero bueno, no pudo ser por falta de recursos económicos. Si bien es cierto que en los orígenes del CEDAN se hizo mucho hincapié en el ANAR, ¿no? Esta tendencia de los años 60, ¿no? que buscaba no tanto representar el paisaje, sino trabajar desde y en el paisaje. Nosotros digamos que en estos últimos 4 años, desde que yo me he incorporado al centro, hemos digamos, derivado esa idea inicial del ANAR hacia una línea de trabajo que tiene más que ver con cambio climático, medio ambiente y sostenibilidad, ¿no? Hay que pensar que una sociedad sostenible no solo es aquella que se cuida de no contaminar, no degradar el paisaje, ¿no? Una sociedad sostenible es aquella que se preocupa porque el sistema económico sea más justo, ¿no? Porque haya una alimentación basada en la agricultura y una ganadería extensiva, ¿no? Que haya un comercio justo, ¿no? Una defensa de los derechos de los trabajadores, ¿no? Que haya un transporte que sea limpio y colectivo, ¿no? Que de cierta manera, si no somos capaces de cuidar nuestro entorno natural, difícilmente podremos cuidar de la humanidad. Si bien es cierto que la sociedad actual, la sociedad postcapitalista, se ha caracterizado por un enfoque excesivamente antropocéntrico, es decir, aquel que ve al hombre como el centro y medida del universo, ¿no? Digamos que este epicentro en la figura humana como fin absoluto de la existencia ha hecho el que las especies animales, especies vegetales, hayan entrado en un problema de extinción. Y actualmente vivimos un momento de que se puede generar un cambio de paradigma y que es cierto que a lo mejor podemos hacer uso de precisamente de esta crisis sanitaria para poder implementar esta vía de trabajo en el museo. Sí que nos estamos replanteando dos aspectos de nuestro trabajo. Uno serían con los modos de hacer. ¿Qué queremos decir con los modos de hacer? Sería empezar a trabajar con artistas que están más cercanos a nuestro territorio, ¿no? Intentar evitar los transportes de obras de arte que son muy costosos, ¿no? De esa manera intentar disminuir la huella de carbono, ¿no? Intentar trabajar con materiales sostenibles, ¿no? Con reciclar nuestros propios aparatos museográficos de las vitrinas o simplemente evitar vinilos, ¿no? Derivados de productos del petróleo y hacer más hincapié, por ejemplo, en los rotulados a mano, ¿no? Junto con estos modos de hacer, también es cierto que cada vez estamos reflexionando más en el museo sobre cómo podemos implementar más un modelo de democracia más directa. Es decir, cuando yo me presenté al museo hace 4 años, en mi programa había un capítulo que se llamaba Consejo de Participación Social. Este capítulo todavía no lo hemos podido implementar en el museo,
pero que vamos camino de ello, ¿no? El Consejo de Participación consistía simplemente en poder detectar dentro de la ciudadanía aquellos colectivos, bien colectivos de inmigrantes, asociaciones vecinales, cultura LGTB, usuarios de diversidad funcional, etcétera, ¿no? Conectar con aquellos colectivos para que, de cierta manera, nos ayudaran a diseñar las actividades. No sería tanto que nosotros hiciéramos actividades pensando en estos públicos, sino que estos públicos fueran los que crearan las actividades, ¿no? Si bien es cierto que no es fácil, porque implementar en una institución oficial y pública este tipo de organizaciones no es fácil, sí que es cierto que a raíz de la exposición que realizamos sobre el desierto, ¿no?, concentrada en la provincia 53, Arte de Descolonización del Sáhara, sí que es cierto que a raíz de nuestro trabajo con la LOUDA, que fue una asociación de amigos del pueblo saharaui que reside aquí en Huesca, trabajamos con ellos y les dimos a ellos la potestad de que dirigieran y decidieran todas las actividades educativas. La verdad que fue un éxito, la experiencia, estamos muy contentos y nos gustaría, pues eso, ¿no?, tanto otros modos de hacer, trabajar de otra manera, como intentar que nuestros contenidos fueran más democráticos y que fueran más representativos de la sociedad y de la ciudadanía.